Una persona preguntó hoy, estuve en una boda, comió medianoche, y cuando terminaron la boda, la pregunta era si puede decir Shabrachot o no puede decir Shabrachot. Era ahí siete personas que comieron pan, tres personas que comieron medianoche o más. La pregunta es si él puede decir uno de los brajot, un castano comió pan. La respuesta es, hay discusión entre los poquitos. Algunos dicen necesita solamente pan. Algunos dicen también si persona comer medonor, también puede decir shabrajot. Y aquí lo envió otro poquito escrito en el Sefer Nisim Kirchatán. Él escribió, la costumbre es de decir shabrajot. Pero si usted es una persona dice que no, tiene apoyo. Porque hay pues quien le dice, solamente la persona que comió pan puede decir uno de los shabrach. Uno de no comió pan, no puede. Hay muchas historias sobre jajamim muy grandes, de solamente comieron un jajam grande, grande, que comió solamente pescado y poquito... Sí, fruta, y dijo Baja. Estaba en mi tatme, el deje pedir que doce Baja, muy grande, él hizo así. Entonces, una persona de hace la Baja tiene. Es lo al más ismo, bereba. Hay una persona que dijo a mí, él no dice a los abejas completos. Solamente en orden. Alguien que me no dice. Entonces, la persona le preguntó a mí, si este costumbre del papá de él, si tiene raíz o no tiene raíz. ¿Usted conoce este costumbre? No. Solamente ahí. Entonces, necesito saber, un jajam de México se fue a Nueva York para un trabajo y se fue a Betacneset de Portuguesi, de ahí en Nueva York. Este Betacneset es uno de los antiguos. De ahí están los costumbres de España. Ahí es lo terminado en hoy. No hay alguien que ver, no dice. Después investigamos poquito, hay muchos libros que está escrito de hasta en hoy. No hay alguien que ver. Entonces, una persona tiene costumbre, tiene base, tiene raíz muy, muy fuerte, casi seguro de anterior, así. Este es alguien que ver, la respuesta. Más nuevo. ¿Qué es de nuevo? Puede ser 700 años, 800 años. Vale, es nuevo, no como el otro. No es de Yoshua, el que me cabla. ¿De quién me cabla? ¿Cómo dice? ¿No es de Yoshua? ¿No es de quién? ¿Abuelo? ¿Qué no dice? ¿Ves? Pues creencias muy antiguas, con costumbres muy, muy antiguas. ¿Qué nos dice? Me tiene raíz, encontramos el libro, me tiene raíz. Cuando investigó sobre el tema.